Esta imagen demuestra lo que vivió Neymar Jr. el día de ayer en el enfrentamiento de Brasil contra Serbia. Al 10 de Brasil entraban con todos los serbios, no tuvieron piedad y todo esto tuvo sus consecuencias. Veíamos a un Neymar completamente desconsolado en el banquillo, siendo apoyado por sus compañeros. La imagen no cambió mucho en la salida del estadio, Neymar seguía con rostro serio de preocupación y lo que más llamaba la atención era la forma de caminar que estaba cojeando. Y es que a Neymar se lo acusa de hacer teatro, pero ayer tenía toda la razón. El tobillo lo tenía de este tamaño. La lesión de Neymar se trata de un esguince del tobillo derecho y tras las pruebas realizadas pues no son alentadoras. Neymar se pierde lo que queda de la fase de grupos, es decir, no jugará las fechas contra Suiza y Camerún. Ney podrá volver a jugar en el mundial solo si su selección, que es lo más lógico, clasifica a los octavos de final. Los mundiales siendo opacados por una lesión ha sido una constante en la carrera de Neymar. Esperemos pueda recuperarse lo más pronto posible para verlo luchar por la sexta corona que tanto anhela Brasil y para la cual por supuesto son favoritos. Ney. ¿Está bien?